Cordial saludo. En este video vamos a ver el concepto del HCP para cálculos en energía solar fotovoltaica. ¿no? Todo esto parte del análisis del efecto de la irradiancia, en este caso, vatios por metro cuadrado, que nos llega a la superficie. ¿no? Aquí podemos observar que la irradiancia tiene una curva, asciende y después desciende. O sea que no es constante con, con el tiempo, sino que es variable. Lo importante es que el área bajo la curva que tenemos aquí en función del tiempo nos representa es la energía que nos llega hacia esta superficie. Entonces estamos hablando de, de la radiación. Por tanto, yo puedo decir que la radiación es igual a la irradiancia por el tiempo. Bien, en, aquí les presento una tabla. Esta tabla la pueden obtener ustedes de los institutos. Que se encarga de sus respectivos países. En Colombia estamos hablando del IDEAM, en el cual estamos toma, tomando aquí el promedio de la radiación en vatios hora por metro cuadrado por día. Vean aquí, acumulada en el día, en los meses desde enero hasta diciembre. Este es un sitio muy cercano donde yo vivo, en el cual yo puedo analizar. Vean, observan, observen aquí que desde las 5 AM hasta las. 20 tenemos radiación solar llegándonos hacia la superficie. Entonces, pero vean que desde las 5 a uh, 6 son valores casi nulos, véanlos aquí y después de las 18 a las 19 son valores muy bajos. Por tanto, lo que podemos concluir en este caso es que para esta zona donde estamos cerquita ya tenemos una radiación apreciable desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas que son las 6 de la tarde, lo cual nos da un horario de producción solar alrededor de 12 horas prácticamente. Entonces observen que estamos en una zona en la cual los tiempos de radiación son bastante amplios y aprovechables. Observen que aquí también tenemos unos colores, estos verdes, nos está diciendo los niveles de radiación. Lo ideal es que los niveles de radiación para estas zonas estén desde 600 y mayores de 800 vatios hora por metro cuadrado en la zona donde yo vivo no tengo ninguna alrededor de mayor de 800 vatios por metro cuadrado lo cual nos está diciendo que estamos en una zona que no es muy buena o excelente pero tampoco es muy mala estamos en la escala 1 al 7 como alrededor de 1 al 10 disculpen como alrededor de un 7 bien entonces en esta zona veámonos aquí nuestro horario de trabajo va a ser de las 6 a.m hasta las 6 pm aproximadamente las 18 horas es lo primero que concluimos aquí en nuestra zona de trabajo ahora vamos a identificar aquí los meses de mayor y menor radiación diaria observa que para el caso donde estamos cerquita el mayor valor es de 49.986.3 98, 49, vatios por metro cuadrado y en el mes de menor radiación, que es noviembre, estamos en 3733.4. Los cuales van a ser dos límites, los cuales vamos a tener muy en cuenta a la hora de nosotros hacer cálculos de rendimiento de paneles. Pasemos a la siguiente. En esta, graf en esta gráfica tomamos los valores y lo hicimos un diagrama de barras. Entonces aquí podemos apreciar que visualmente, que febrero es el mes de mayor radiación salto solar que tenemos y tenemos el menor en noviembre obsérvenlo aquí esto es muy importante analizarlo para el sitio donde vamos a montar un proyecto ¿por qué? porque vamos a hacer los cálculos en mi caso con base en el el mes de menor radiación global porque a partir de este, de este mes vamos a obtener sobreproducción entonces para mi concepto es mejor uno tener un sistema un poquito sobredimensionado, el cual nos va a cubrir las necesidades en el, todo el año. Entonces, lo que nosotros hicimos aquí es que esa radiación, veanlo aquí, del mes de noviembre, nosotros vamos a ubicarla sobre una curva, veanlo aquí. Entonces, lo que se hace es esto: observenla. Excelente. Entonces, todo esto que está por aquí es energía que nos está llegando a nosotros. Perfecto. Entonces también la energía que nos llega también tiene esta forma de, esta forma de curva, ¿cierto? La cual va a ser eh, mayor al mediodía y menor en las horas de la mañana y próxima a las horas de la noche, prácticamente finalizando la tarde. Ahora vamos a analizar nuevamente nuestra curva de irradiancia E, vatios por metro cuadrado, ¿cierto? Y aquí tenemos la del tiempo. Entonces... ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a obtener el HSP. El HSP se define como el número de horas en el día en el cual se tiene una irradiancia E ideal o promedio de 1000 vatios por metro cuadrado. ¿Cierto? O sea, una irradiancia E de 1000 constante. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo es esto. Veamoslo aquí. Observen aquí el 1000 y trazamos una recta. Lo que vamos a hacer es que como el área bajo la curva que tenemos aquí es energía y esa energía o radiación, en este caso, es de 37, 33 porque estamos analizando en mes de noviembre, lo que voy a hacer es que esta, toda esta gráfica que está aquí la voy a volver en una constante. ¿Cómo así en una constante? Vamos a tratar de hacer una E que está aquí que es variable y la vamos a convertir en una E constante. Y tiene valor de 1000. ¿Saben por qué? Porque los paneles están caracterizados con base en STC y STC indica una irradiancia de 1000. Entonces voy a igualar que hablen el mismo idioma ambos para poder hacer los cálculos respectivos de una forma más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Simplemente, como el, toda esta área que está aquí bajo la curva tiene una energía de 37,33 y si yo la divido entre 1000. Entonces, ¿qué, hizo? ¿qué hice yo aquí? Ya yo voy a ver una gráfica regular. Ya yo tengo cuánto es la altura, me toca hallar cuánto es la base. Y la base es tiempo. Entonces, por esa razón, el I que me da aquí por día, lo divido entre 1000. Si reemplazamos, nos va a dar que un factor que el HCP que es 3.733 horas. Y vamos a verlo aquí. Entonces, ya aquí construye este ancho, consérvenlo. Y al construir este ancho que está de aquí a acá, yo construyo esta área bajo la curva. O sea, en este caso, la área va a ser área rectangular. Y si yo multiplico 1000 por este ancho que es de 7.33, me va a dar este valor. O sea, que toda la energía que está bajo la, bajo la gráfica curva es la misma que tengo bajo esta gráfica concentrada. Entonces, ¿qué puedo decir yo en este caso? Que toda esta energía de esta gráfica curva la puedo. Es darle una equivalencia que es lo mismo que tener 3.733 horas con una irradiancia de 1000. Entonces ya me queda más simple para yo poder analizarla en vez de analizar una irradiancia variable. Entonces ese es el objetivo del HSP que tenemos otros aquí. Entonces yo a partir de este momento ya yo puedo hacer mis respectivos cálculos para los famosos paneles, entonces vamos a pasar a esa parte, pero recordemos eh, que el HCP es el número de horas por día en el cual yo tengo, cierto, una irradiancia constante de 1000, en pocas palabras, da lo mismo, yo recibo la misma cantidad de energía desde las 6, desde las 6 hasta las 18 con esta irradiancia variable que, teniendo una irradiancia constante en 3.73 horas. Eso es lo que me indica a mí el HCP, cierto. Lo que estamos haciendo es pasando de esta curva, repito, curva con e variable, a una figura con una e constante, que es más fácil de manejar. Entonces veamos cómo se refleja esto en los cálculos. Entonces vamos a obtener la producción diaria y mensual de un panel solar. Entonces para ello como ya sabemos que con base en el HCP se tiene que tener una irradiancia equivalente a 1000 vatios por metro cuadrado, o sea, que es la misma bajo los cuales los paneles son analizados y estandarizados, y la otra es que el tiempo de producción equivalente es de 3.73 horas en el, menor, en el mes de menor radiación para el caso nuestro. Cabe notar que para todos los sitios van a tener unos valores diferentes, entonces hay que analizarlos. Entonces la energía mínima producida por un panel por día, ¿qué va a ser igual? Simplemente al WP, ¿cierto? Que el WP recuerde que es con base en STC y STC indica que tengo una irradiancia de 1000 por el número de paneles que tengo por el HSP. Entonces, ¿qué pasa eso? eso va a ser las horas en las cuales en el día me va a ser el equivalente de la obtención de, ¿cierto? De todo un día de trabajo de 12 horas. Entonces... Va a ser lo mismo. por esa razón, yo multiplico por el HCP y voy a tener la energía que me van a dar los paneles a mí por ese día. Pero aquí le multiplicamos un factor de corrección o una eficiencia. Esta eficiencia se llama Nabla RC. ¿En qué consiste esta eficiencia? Vamos a verla aquí. Esta eficiencia viene, ¿por qué? Porque eh, esta, la producción del panel se ha afectada por la temperatura de las celdas. Recuerde que en un video anterior... Observamos que el, el STC es hecho a 25 grados, pero recordemos que si a mayor temperatura la celda, tenemos menor potencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una caída de eficiencia por efecto temperatura, que por lo general, para en caso nuestro acá de temperaturas tórridas, de ese, del 20%. Tenemos también una afectación, ya sea por la suciedad del panel. Que nos del 5% y otros factores atmosféricos, que puede ser contaminación, etcétera, que nos dan otro 5% y nos dan que la eficiencia de conversión es del 70%. Alguien muchas veces preguntaba de dónde sacas este valor y ese valor sale simplemente de esas reducciones que se ven por temperatura, suciedad del panel y por efectos o factores atmosféricos. Entonces, para nuestro caso es del 70%. Entonces, Aquí tenemos la fórmula, aquí para cuando yo quiera calcular la energía mínima por mes, es la misma fórmula pero multiplicamos por 30. Entonces sigamos. Entonces eh, te doy aquí una tabla, te doy una tabla, para que en caso, que, en caso nuestro que las temperaturas ambiente son de mayores de 30 grados, utilices un nabla, esta letra se llama nabla eficiencia 70%, si estás en un ambiente de 20-30 grados, grados, utilizas un 75%, y si estás de, 20, de 10 a 20 grados, un 80%, y de 0 a 10 grados, temperatura ambiente, de un 85%. Entonces, te recomiendo esos valores para que los utilices en la fórmula dada anteriormente. Entonces, vamos a ver un ejemplo con un cálculo en HCP. Entonces, en este caso, tenemos 12 paneles de 100 watts, y decimos allá la producción de energía mínima mensual en un sitio con temperatura de 30 grados en el caso nuestro entonces para ello vemos aquí la fórmula por día cuál es el HCP ya nosotros los calculamos de 3.73 horas por 12 que es el número de paneles por 12 WP que es 100 y por el NABLA o el factor de la eficiencia aquí de 70% aquí queda 0.7 y vamos a obtener que vamos a producir 3.13 kilowatts hora por día Ahora, si yo quiero hallar la producción por mes, solamente hay que multiplicar este valor por 30 y vamos a obtener una producción por mes, ¿cierto? De esos 12 paneles de aproximadamente 94.071 kilovatios hora en el mes de noviembre, que es el caso nuestro, tanto que tenemos mínima radiación. Por tanto, si yo quiero hallar cuál va a ser la producción en otros, en otros meses, me toca hallar cuál es el HSP para cada respectivo mes colocarlo en la fórmula y hacer los respectivos cálculos. Entonces, en conclusiones del HCP, también depende del sitio geográfico donde se hace el análisis, porque depende de la radiación en el cual está influenciando acá. Es muy fácil de obtener, porque eh, por lo general en todos los softwares se tiene información detallada de los niveles de radiación en cualquier lugar, no solamente del país, sino del mundo. También, depende del año en el cual se hace el análisis. Entonces hay que tener en cuenta eh, mucho en qué me estoy haciendo el análisis y poder analizar los otros meses. Y dos, facilita los cálculos de producción de energía, de paneles o arreglos de paneles, sin irme a un sitio diferente a donde yo estoy, porque ya yo tengo la información de la radiación y lo que tengo es que hacer los respectivos cálculos. Este cálculo con base, con base en el HCP es más, est más estandarizado, es más general y lo... Vamos a hacer en otro video donde vamos a hacer unos cálculos para unos proyectos con base en el I, índice de rendimiento del panel sitio y con base en el HCP. Pero vean que quería mostrarles de dónde nace esta factor H, HCP y todo lo que nos puede facilitar. Muchas gracias.